sensaciones después de haber logrado este título? Bien, muchísima felicidad, orgullo sobre todo por mis compañeros. Y sí, lo resumo en esas dos palabras, felicidad y orgullo. ¿Cómo es esta doble sensación de hace 50 y pico días haber descendido y hoy gritar dale campeón? Y es como dije anteriormente, nosotros pagamos los platos rotos de 6 torneos, de cosas que se hicieron mal. Y bueno, salimos a la cara y nos la bancamos como hombrecito, como debe ser en este deporte. Y hoy salimos a jugar una Copa de Superliga, que fue un premio para nosotros, que era muy difícil que nos gane dos veces un equipo, y por eso aprovechamos la situación y terminamos siendo campeones. Bueno, ¿qué cambió desde la llegada de Pipo para llegar a este presente? Y no ha cambiado mucho tampoco. La verdad, Pipo no hace cosas raras. Ese Mariano, que estuvo anteriormente, también aportó cosas muy positivas y también es parte de la conformación de este plantel y no hay que olvidarse de él. Pero Pipo es un tipo simple, entiende a los grandes, nos mima un poco y nosotros le damos lo que tenemos que darle. Bueno, ahora se viene la Libertadores. ¿Pensás quedarte? Es una pregunta muy difícil de contestarte ahora. Mis decisiones pasan por lo familiar, por eso mismo me vine de muy lejos. No es fácil decidir en un momento a otro, así que voy a esperar. Quiero tomar vacaciones y después decidir. ¿Ya festejarlo después de tanto? Sí, vamos a festejarlo ahora con la gente, con todo. Todavía no hemos caído lo que significa, pero sí, merecemos festejarlo un poco. ¿Una opinión del hincha de Tigre que llenó el Kempe? Eso, yo destacaba a muchos hinchas que por ahí dejaron en segundo plano prioridades en la vida, como pagar algo, una expensa, la factura de la luz o lo que sea del agua, para venir a vernos, y eso es valorable. Si va a cortar, corta. ¿Corta esto? No me hagas que le tire, ¿eh? No, corta. Oh, cachi, ¿en serio, boludo? Sí, dale. Ahí, después te arreglamos. Sí. El mechón, o sea, la colita. Lo que te queda... ¿Cuál? Esta, acá. ¡Vamos, cachi! No te vas a sacar la cabeza. Te sacudió con todo, ¿eh? Ah, sin piedad. Como vale la pena por esto. ¿Sabes cómo le decimos nosotros? ¿Cómo? El asesino del área. ¿Y ahora increíble. Asesino de cabeza? Sí, ahora asesino de pelo. ¿Ah? Me lo trajiste desafilada, culiado. No me vas a dejar mal, Carlos. Acá está. Perdón. Vamos, Diego. No. ¿Qué se siente con menos pelo? Increíble. No, ahí salió el pelo. Yo para sortear. Bueno, cumpliste la promesa, te cortaste el pelo. Sí, obvio, así era. Si das un segundo, que No, llévalo. Llévalo, sí. Ahí está, el pelo del campeón. Llévalo. Escúchame. Yo me voy, hablen con la figura. Sí, dáselo a Pagani que le falta un poco. Escúchame, valió la pena. Un corte nuevo, pero la primera estrella para Tigre. Tanto tiempo que dejé crecer el pelo. Sí, no, la verdad que sí. Nada, una cosa que es inolvidable esto. La verdad que el pelo es simbólico. Ahora pasa a ser simbólico porque la realidad es que es muy importante para nosotros lo que conseguimos para la historia del club y bueno, nada, contento, feliz, más allá de que no tenga pelo estoy contento. ¿Por qué Tigre es campeón? Porque juega bien al fútbol, porque jugó bien, porque demostró. La verdad que hicimos un gran primer tiempo y en el segundo tiempo como que nos tiramos un poquito para atrás. Estábamos un poco ansiosos, un poco nerviosos, un poco de todo, un poco, y agarró. Por ahí dejamos que Tevez agarre la pelota, que es un jugador de mucha jerarquía, y empezó a complicarnos. Pero bueno, lo aguantamos y la verdad que somos campeones. Los partidos, las finales no se explican, hay que ganarlas y la ganamos. ¿Hoy tuvieron un poquito de esa suerte que no tuvieron antes? Es verdad. Ellos tuvieron muchas ocasiones de gol y la verdad que nosotros tuvimos un poquito de suerte. Así que bienvenido sea para levantar el trofeo, para quedar en la historia del club. Creo que más allá de la suerte que tuvimos, hicimos un gran primer tiempo y conseguimos los goles muy bien, porque lo conseguimos bien los goles, fueron buenos, fueron jugadas muy buenas, así que nada, muy contento.